Gracias, senador Lozano. Muy interesantes los comentarios que hemos escuchado en este bloque. Si nos hacen llegar sus documentos por escrito, yo les garantizo que voy a revisarlos. De saque le quiero decir a Melquiades que haré propio en este debate entre los grupos parlamentarios la propuesta que nos hacen. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello y vamos a defenderla. Hay dos temas que quisiera comentar. Uno tiene que ver con el planteamiento que se volvió a hacer aquí sobre el asunto de la preponderancia, que hacía alusión don Gerardo Soria. Yo he sostenido desde que inició este foro que, independientemente de diversas consideraciones que en materia de política pública, regulatoria y de mejores prácticas internacionales tenemos nosotros qué hacer, sí sostengo que el Ejecutivo Federal lo que ha enviado al Senado de la República es una iniciativa en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión abiertamente inconstitucional. Y hay varios puntos, pero quiero abordar uno que aquí se ha planteado. Es en prejuicio del consumidor, es la modificación de la definición de preponderancia que limita artificialmente las declaratorias a un agente económico por sector, sin importar si los servicios o los mercados se ofrecen o operan en condiciones de preponderancia. Algo se comentó aquí, por eso le hago la pregunta, porque yo leí y voté a favor del transitorio octavo de la reforma constitucional, donde se plantea con claridad que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y que para tales efectos habrá de considerarse como agente económico preponderante en razón a su participación nacional, dice el octavo transitorio, en la prestación de los servicios y el continuo. La iniciativa que nos manda el titular del Ejecutivo, en lugar de hablar de la prestación de los servicios, ya se da a hablar de agentes económicos preponderantes en el sector, sin considerar pues cómo venía el octavo constitucional. Yo por eso digo que este artículo transitorio octavo de la reforma constitucional, en la que se prevé la existencia de agentes económicos preponderantes, establece una regulación vinculada a la prestación de servicios. Eso es lo que dice ese artículo. Y a la búsqueda de la competencia efectiva en el mercado de que se trate. Ello, así lo estoy planteando en los documentos que ya empiezo a prepararme para lo que tendremos que discutir los grupos parlamentarios, ello de forma congruente con las funciones constitucionales de este organismo tan importante que se dio con el consenso de los grupos parlamentarios, el IFETEL, en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, según los cuales, perdónenme que tenga que reiterarlo, pero es para dejar clara mi postura, debe garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 constitucionales. Yo termino mi reflexión planteando que en la iniciativa que nos manda el Ejecutivo se limita artificialmente las atribuciones del IFETEL en ese sentido para emitir las declaratorias a un agente económico por sector sin importar si los servicios se ofrecen o los mercados que se ofrecen operan en condiciones de preponderancia. Y a mí eso me preocupa y es abiertamente inconstitucional, porque votamos una cosa y ahora nos quieren mandar una iniciativa pues minimizada en ese sentido.
pero quisiera conocer su punto de vista, ya con un planteamiento concreto de inconstitucionalidad que estamos viendo algunos senadores ya en este tema, como en otros más. Por eso yo he sostenido aquí que esto es a todas luces inconstitucional, la propuesta que nos manda el Ejecutivo. Pero también, aprovechando que aquí se ha hablado sobre algunos aspectos como los derechos de autor como pretexto para la censura, yo quisiera preguntar, en este contexto, hay algunas ONGs que nos han advertido que particularmente en el caso, por ejemplo, de los portales de Internet, la protección de los derechos de autor ha sido usada como eso, como un pretexto para censurar páginas completas. Se han denunciado inclusive casos bajo el pretexto de supuestas violaciones a derechos de un autor respecto de una imagen, de una foto, de un audio, de un video o de cualquier otro tipo de material. Y no solamente se retire el material sujeto a derechos de autor, sino que incluso se han clausurado las páginas web por completo, lo que resulta, por decirlo menos, sospechoso. Y no utilizo otro calificativo porque pues no es el objetivo de este foro. Pero sí preocupa además que estas clausuras se hallan y se sigan llevando a cabo, desde mi punto de vista, sin que medie una resolución judicial. Considero, por lo tanto, que este debe ser también un tema de interés en esta reforma, y por ello quisiera preguntar, ¿cómo conciliar entonces la protección de los derechos de autor con la libertad de expresión para garantizar que dichos derechos no sean usados para ocultar una intención de censura por parte de una autoridad o inclusive también por parte de un particular? Y me quedo en el tintero con muchas, pero el tiempo se me ha agotado. Muchísimas gracias por su respuesta. Esto es todo, senador presidente. Gracias, senador.